Muy buenas noches, bienvenidos al programa Entre Mujeres, como todos los martes. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito y en Tamán, a quienes acostumbran vernos en la Naranjera Matlapa y en el pueblo mágico de Gilitla, nuestros saludos especiales. Y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestro Facebook, búsquenos como Vigiano Tamazvisión. Con muchísimo gusto los vamos a aceptar. Y pues bueno, en esta ocasión me toca saludar a mis amigas a la distancia, Lupita, que anda en la Ciudad de México, y Jazz, que está un poquito enferma. Pues con mucho cariño les mandamos saludos y esperemos que pronto estén aquí de nuevo en el foro de Entre Mujeres. Y bien, después de un pequeño y breve receso que nos hemos dado en estas vacaciones, queremos reanudar nuestra programación de Entre Mujeres de manera pues espectacular con una gran invitada. Quiero presentárselas. Ella es Tania Ortiz Ávila. Ella es físico-culturista, pues una deportista excelente de aquí de Tamazunchale, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Liz. Buenas tardes. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Encantada y muy feliz de estar aquí nuevamente. Ya un año, se pasó muy rápido. Claro que sí, Tania, pues nos da muchísimo gusto que estés de nuevo aquí con nosotras en Entre Mujeres. Tenemos mucho que platicar y nuestro público seguramente pues también está atento a la información que nos traes en esta tarde. Tania, pues platícanos cómo te ha ido en este lapso de la última vez que viniste a visitarnos. Claro que sí, Liz. Pues como ustedes saben, sigo metida en este mundo del fisiculturismo, del gimnasio, que pues ya es parte de mi vida, es mi pasión, ya es a lo que me dedico todos los días. Y de un año para acá, pues trabajando, estuve en Matehuala trabajando en un gimnasio. Les mando saludos allá a toda mi gente de Matehuala. Dejé muy buenos amigos, muy buenas amistades, muy buena gente, muy buenas personas. Y estuve trabajando, vine en julio, ¿verdad? Aquí con ustedes. Entré a finales de julio a trabajar ahí y estuve reanudando en mayo, concluyendo en mayo, perdón, mi trabajo ahí con don Arturo en el gimnasio. Y pues siempre he dicho que hay que meterle siempre ganas y pasión a lo que uno hace y que nunca hay que poner pretextos, pero yo siempre he dicho que mi familia y mi hija es primero, y mientras no intervenga el tiempo de ella con lo que yo me dedico, pues siempre lo voy a hacer, pero esta vez sí intervino y mi hija estuvo en primer año de primaria, estuvo yo creo que en un año muy difícil, pues ya no pude continuar trabajando, pero en las tardes yo sigo entrenando, sigo haciendo lo que me gusta, Liz. Tania, ¿en qué eventos de físico-culturismo estuviste participando en este año? Que bueno, pues fue la última vez que estuviste en nuestra entrevista aquí en Entremo. Sí, mira, en abril es el cuando empiezan las competencias en el estado de San Luis, y yo me estuve preparando desde febrero, si mal no recuerdo, desde principios de febrero. Me estuve preparando arduamente con todo, o sea, de tiempo, dinero. Me aislé completamente para meterme de lleno a esa competencia, pero pues no sé por qué razón, por qué cuestión la cancelaron, y dos semanas antes, y yo ya estaba, mucha gente lo vio, ya lista, ya muy delgada, ya sin carbohidratos, ya casi sin agua, la cancelaron. La cancelaron y me dolió porque pues sí invertí mucho tiempo, más que lo económico,
sacrifiqué mucho tiempo con mi hija y dije, bueno, pues al final de cuentas no valió la pena, ¿verdad? Había uno en San Luis Potosí después de ese no lo cancelaron, pero yo no calificaba por la edad, o sea, no entraba en ese lapso porque era de 20 a 30, pues yo ya tengo 36, entonces pues no alcanzaba a entrar a ese, entonces pues ya, me decidí a romper la dieta y seguir con todo normal, ¿no? Tania, recuérdanos el tipo de entrenamiento que realizas y cómo es este. Y bueno, pues vemos que pues debe ser algo que te lleva, como has dicho, mucho tiempo, disciplina. ¿Cómo es este tipo de entrenamiento? Claro, Liz, para los que no escucharon o no nos vieron en esa ocasión, pues mi entrenamiento es de pesas, es fisiculturismo, es de fuerza, es de siempre ir bien alimentada, con mucha energía para cargar, porque como les decía la vez pasada, es ir aumentando siempre más peso, no es quedarse estático en un solo peso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre dicen que hay que tener mucha disciplina en esto porque no nada más es ir a cumplir con el ejercicio, como con mucho respeto a los demás deportes lo hacen, de que van, corren, van, hacen crossfit, van, hacen zumba, van, hacen aerobics, y pues su alimentación es siempre la misma, ¿no? Aquí no, aquí la alimentación debe ser en una sola línea, no hay otra opción, no se puede sustituir un alimento con otro, que si no les gustan las claras, que si no les gusta el pescado, que si no les gusta las verduras, no se puede. La verdad, a veces me da mucha pena cuando me dicen, no me puedes cambiar esto, les digo yo, ¿qué más quisiera? Pero es la línea que se debe de llevar para lograr un objetivo, ¿no? Por eso yo creo que le llaman que mucha disciplina y que mucha entrega a esto. Ese es a lo que me dedico y ese es mi deporte, Liz. Tania, vemos que en las imágenes pues que estás levantando pues mucho peso. Bueno, ¿sí? ¿Cuánto peso pues tú tienes la capacidad para levantar? Mira, lo más complicado yo creo que es para el peso de la espalda. Todos estamos diseñados para cargar en brazo algún peso alto, pero yo creo que para espalda a todos se nos dificulta, porque pues ya haces una mala postura o haces el agarre diferente, ya te lastimaste, ya no puedes, ¿no? Pero yo creo que en espalda es mi fuerte y es siempre mi reto ir cargando más. En todos los gimnasios el disco más grande es el de 20 kilos o 45 libras. Es el máximo. Entonces, la barra olímpica, que todos sabemos que pesa 18 o 20 kilos, yo le meto dos discos grandes y uno pequeño de cada lado, pues yo creo que vienen siendo más de 150 kilos, unos 160 y tantos kilos en levantar para espalda. Yo digo que es lo máximo que te puedo cargar. Por ejemplo, aquí, Tania, ¿qué estás haciendo? Ahí estoy haciendo pecho en polea. Si te fijas, al momento de abrir, aprieto el pecho cuando cierro. Ahí estoy trabajando el pecho. La mayoría de las mujeres no les gusta hacer pecho porque pues se les desarrolla mucho esta parte de aquí. Pero pues como yo me dedico a eso y en mis competencias cuenta, por eso es que yo trabajo mucho el pecho. Bien. ¿Cómo sabes qué parte trabajar de tu cuerpo si quieres tú pues aumentar, volumen o cómo le llamas? Sí, mira, todos, aunque yo soy entrenadora y me he preparado con diplomados y talleres, todos siempre debemos de tener un coach atrás, siempre. Siempre que te presione, que te exija, que te enseñe, que te diga, no, de aquí te falta, de aquí te sobra. Entonces yo me baso con mi coach, que es de San Luis Potosí, es Oscar García Medina. Él siempre me dice que a lo que me dedico, que te dije anteriormente, que mi categoría es figura, la espalda en V, no sé si te acuerdas. Sí. Siempre es lo que siempre se me tiene que ver a mí, los hombros rayados, la espalda en forma de V. Por eso pues siempre nos vamos por ahí. Las piernas pues obviamente hay que trabajarlas, ¿verdad? Pero en mi categoría no cuenta mucho. En esta imagen que acaba de pasar del disco, allí estás trabajando hombro. Hombro y esta parte de aquí que es el trapecio. Por eso al levantar se marca más. Ahora,
¿Tú tienes un tipo de, no sé, de ropa especial para tener que hacer este levantamiento, alguna faja, no sé? Ajá, sí. Mira, los leggings los ocupo muy, muy de talla muy grande porque si no cuenta, es un detalle que sí lo doy porque cuenta mucho al momento de la comodidad de jalar desde abajo. No te sientes cómoda con ropa muy ajustada o pants. Entonces debe ser un poquito holgada la vestimenta, ¿no? Y el cinto siempre para peso lo uso porque pues sí, él siempre es mucho peso el que cargo. Las fajas de doble compresión, hay unas que me dicen, es que sí me reduce la cintura, le digo, no es tanto que reduzca la cintura, es para las posturas que a veces te dicen recta o sume el abdomen y como que se te olvida hacerlo, ¿no? Entonces la faja como que te recuerda que de eso se trata. Más que nada es eso, las posturas. Tania, tocaste un punto muy importante que es la alimentación. Ese es el peso muerto. A ver, ¿Qué explícanos te digo? antes, si gustas. ¿Mande? Si gustas, explícanos. Ese es el peso muerto que te comentaba para espalda. De hecho, ahorita ya cargo más que ese peso. Y si te fijas, me levanto y hago una curva para la espalda, porque es para espalda baja lo máximo que hay, el peso muerto. Y es muy complicado levantar ese peso y no lastimarse más que nada. ¿Cuánto tiempo puedes hacer eso? Tiempo de entrenamiento en día o pues yo me tardo a la semana lo trabajo 2 días y me tardo como 1 hora y media trabajando la espalda. Y un día trabajas una cosa, otro Ah, sí. día. Sí, te platicaba el coach dependiendo de tu categoría o lo que vayas a tu objetivo que sea competir, te dice, "Ah, si tú eres figura vas a trabajar más hombro y espalda, entonces te lo ponen más repetidas veces a la semana, a diferencia de otras chavas que se dedican a posar más pierna y glúteo, ellas trabajan más la parte de abajo y pues a mí me toca trabajar más la parte de arriba. Y sí, diferentes días. Y nos ibas a explicar sobre tu Sí. alimentación, ¿cómo debe ser esta? Mira, me causa gracia de que una amiga de aquí de Tamachiel me dice, te quería invitar a comer, pero pues tú comes puras ensaladas. Le digo, no, ese es un error muy grande. Le digo, para nada cero ensaladas. Yo, al contrario, como mucha proteína que es carne de res, muchísima carne de res, muchísima carne, perdón, pollo y filete de pescado. Esa es la fuente de la cual yo me alimento y si no consumo esa proteína animal, pues yo creo que no cargaría el peso de que estoy acostumbrada. Yo creo que ahí me baso. La lechuga y las ensaladas, de eso ni me acuerdo, créanme. Ah, a lo que voy es que como muchas veces al día, como 4 o 5 veces al día. ¿Por qué? Porque al peso que yo cargo, los músculos necesitan alimentarse, no catabolizar. Catabolizar es que no absorban mis pocos nutrientes y el músculo se adelgace. Que hay muchos fisiculturistas o gente que se dedica al gym que no come como debe de ser. Y pues es un error muy grande porque pues no hacen volumen ni masa muscular. Entonces aquí entre más comas, limpio, claro, y lo que esté en base a tu dieta, no te deja crecer muscularmente. ¿Cómo controlas pues los hábitos de la alimentación y también pues el sueño, ¿no? Porque tienes que combinar. Pues yo creo que ya es la costumbre, Liz. Sí me costó mucho trabajo, pues no caer en tentaciones o no meter en mi dieta ciertos gustos, ¿no? Que yo no soy de comer grasa, pero lo dulce sí, y los postres son mi debilidad. Entonces en esa cuestión sí me costaba mucho trabajo controlarme, pero pues ya me acostumbro y conforme voy viendo los cambios de mi cuerpo, pues ya como que no me clavo mucho en eso. Y en el descanso, pues solito el cuerpo me pide ya a las 10 y media, 11 de la noche estar dormida. Entonces es lo que tengo que descansar. Y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a desarrollarme, a desarrollar así mi cuerpo, la verdad. El peso que debes mantener, ¿cómo sabes hasta qué punto puedes, o las cantidades que debes de consumir? En la dieta me las ponen en base a mi peso, estatura,
objetivos. Si es en competencia, las porciones son muy pequeñas, los gramos son muy pequeños de carne, y cuando estoy en un lapso de descanso, como ahorita, pues ya 200 gramos de carne en cada comida, o de pollo, o de pescado, son los que puedo comer. Ahora, Tania, en este mundo del fisicoculturismo, pues también suena mucho los suplementos. Ah, sí. Platícanos de ello. Pues mira, en mi experiencia, yo te podré decir que, pues sí son importantes. Sí, a lo mejor sí te ayudan de alguna manera a desarrollarte más rápido. Pero, ¿sabes? Anteriormente, en años anteriores, veo fisiculturistas con unos cuerpos extraordinarios. No había tanta suplementación, no había tantos productos como ahora. Y pues yo digo, pues, ¿cómo le hacían para desarrollarse? Pues yo creo que es en base a la pura comida. En mi experiencia te lo puedo yo asegurar. Es en la pura comida. Los suplementos, te digo, igual porque salen de moda, o ay, que la proteína, o ay, que un quemador. Pues igual y sí, ¿verdad? Si tú quieres, mentalmente o psicológicamente te ayuda, si tienes fe en él, pero yo le voy más a no dejar de entrenar, descansar y llevar una dieta como te la pide el coach. Bien, pues el trabajo que has hecho en tu cuerpo, Tania, pues es gigantesco, ¿verdad? Y por ahí acaba de pasar una imagen en donde está la comparación de los 10 años. Platícanos, ¿qué te llevó? ¿Qué, esos 10 años, qué implicaron para ti? ¿Qué significaron? Mira, eso salió de moda en Face hace meses, que ponían su foto de hace 10 años para acá. Y yo no me había querido poner a ver mis fotos anteriores así con calma, pero lo tuve que hacer en algún momento y me dio mucho gusto. O sea, no me dio ni pena ni nada y... Por eso te mandé esa imagen, porque con mucho orgullo digo que yo sola cambié mi cuerpo así, de esa manera. Y yo quise que cambiara de esa manera. Pues siempre quise ser delgada, y en la primera foto estoy delgada, pero pues no estaba yo satisfecha. Entonces, sí siento una enorme satisfacción, ¿sabes? Mucha alegría, y más, sobre todo cuando se acercan y están en el mismo caso que yo en la primera foto. Y me preguntan, ¿pero entonces tengo una esperanza? Le digo, claro que sí, o sea, de que la tienen, la tienen. Mira, o sea, todo con disciplina y dedicación que se puede lograr, ¿no? Claro que sí. Tania, recuérdanos las categorías del fisicoculturismo y en cuáles has participado, en qué etapa estás. Sí, mira, te decía que hay en mujeres categoría bikini, que son las delgaditas. Les piden un porcentaje de grasa muy bajo, glúteos pequeños, piernas pequeñas, de acá arriba muy chiquitas. Esa es categoría bikini. Hay muchas en el estado, hay muchas competidoras de esa categoría. Y tiene 2 años que sacaron una categoría que se llama wellness, que igual chiquitas de la parte de arriba y muy piernonas y muy pompudas. Ese va en medio. Y la más arriba es categoría fitness figura, que es la que yo siempre he competido. Nunca he competido una más abajo, porque yo creo que mi genética no daba para hacer ni bikini ni wellness. Y aparte, te digo, no me gustaba que me limitaran un peso. Siempre quería yo más y más y más. Entonces figura era la que me acomodó muy bien. Vemos que hoy en día, pues, cada vez más mujeres se interesan, ¿verdad?, por este tipo de deporte. ¿Cómo es que ha cambiado esto? Pues mira, yo creo que de 5 años para acá salió mucho de moda. De hecho, desde la ropa, desde los leggings, los tenis, gorras, guantes, se puso infinidad de cosas de moda, que ya no era nada más ir al gym. Querían irse pues bien vestidas y bien armadas, hasta con su mochilita combinada y todo, ¿no? Pero qué bueno, o sea, hasta en esos detalles, qué bueno, porque se interesan más y más y más en este deporte. Y a veces oigo que dicen, no hombre, pues nada más vienen a tomarse fotos y ni hacen nada. No importa, les digo, con que vengan y hagan 1, 2, 3 ejercicios, con eso está bien. Me da mucho gusto
que año con año veo más chavas en el gym y más chavas metidas en esto. Nunca me meto en las decisiones de nadie y respeto siempre. Y nunca les digo pónganse así, pónganse así. Siempre me voy sobre la línea que ellas quieren. Me dicen yo quiero esto, yo quiero el otro y por ahí nos vamos trabajando. Pero como te dije el año pasado, lo que sea el deporte que practiquen o el objetivo de cada mujer, está bien mientras sea hacer algún deporte, ¿no? Seguramente te ha tocado pues asesorar a pues a diferentes personas, pero ¿qué pasa con pues con aquellas personas que quieren ver resultados ya, rápido? Sí, se desesperan mucho, pero siempre les hago entender que sí se puede ver resultados rápidos si así lo quieren, pero pues hay que seguir la línea de la disciplina, nada más, o sea, no hay otra. Y hay dos formas diferentes de pensar, hay gente que dice, no, yo vengo al gym, me siento muy bien, entreno, me voy, no me estreso con la dieta, ni me estreso, ni voy a competir, ni nada. Y está bien, ¿verdad? Se respeta. Y pues hay otra gente como yo que sí le invierte todo de lleno a esto. Pero sí siempre les hago como que ver, explicar de que en mi experiencia esto lleva tiempo y si quieren ver resultados rápido, váyanse sobre la línea de la disciplina nada más. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los riesgos que pues se pudiera tener si no haces pues esto con una ayuda profesional? Pues eso, que no desarrollen muscularmente el objetivo que quieren, que cambie todo menos lo que ellos quieren que crezca, que digan voy al gym y no cambio, y también tomarse a veces suplementos o sustancias pues que no van de acorde con el objetivo que ellos quieren, nada más. ¿Has tenido algún tipo de lesión en este tipo de deporte? ¿Un tipo de qué, perdón? ¿De lesión? ¿Algún accidente? Ah, sí, claro. Siempre en el hombro. Siempre es mi problema en el hombro. Porque tengo 4 años. Voy para 5 años, perdón. En mi primer año no tenía un ayudante, un coach que me dijera cómo hacerlo. Quise cargar mucho peso y al momento de levantar me lesioné el hombro y me quedaron estragos de eso. Pero me lo trato, me lo cuido y trato de nunca abusar. Okay. Pues Tania, pues esto es un trabajo muy 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 arduo. ¿Quién más está pues detrás de esto, del trabajo que estás realizando? Además de pues de lo que debe ser tu alimentación, las personas que están motivándote, ¿quién más respalda el trabajo que haces? Pues yo creo que nada más es la pasión, Liz, y el amor que le tengo a esto. Hay veces que pues sí, la situación se pone difícil, el clima, incluso una enfermedad, cuando tus defensas están bajas, cuando de plano no te puedes parar de la cama. Y en eso me acuerdo de toda la gente que me sigue y de toda la gente que se motiva al verme y pues yo creo que por eso me levanto y me voy a entrenar día con día. No creo que haya algo más que eso. Y bien, Tania, pues yo pienso que hay mucha gente que te admira porque, bueno, pues en redes sociales vemos tu trabajo que realizas. Esa gente que te admira, como tú dices, pues es una motivación, pero también es una responsabilidad porque yo te veo pues muy centrada en lo tuyo, en tu trabajo. O sea, no has perdido el piso, por así decirlo. No, Liz, para nada. Siempre tengo la mentalidad de que como empecé sola, crecí sola en esto, cuando se me acercan con humildad y con respeto, siempre estoy para tenderles la mano. No creo que lo sepa todo, pero lo poco que sé y les pueda yo ayudar o transmitir, lo hago con el mejor gusto del mundo, aquí y allá. Y yo creo que aquí más, porque pues soy de aquí, ¿no? Entonces, sí me da mucho gusto ayudarlos y sobre todo que pierdan así como que el miedo, el temor
y se me acerquen y pregunten, porque a veces los hombres piensan que por uno ser mujer van a saber más ellos, ¿no? Pero hay unos que sí se atreven y me preguntan con mucho respeto. Ahora, también no podemos negar que pues existe gente que pues te admira, o pues hombres y mujeres también, Tania, que pueden decir, híjole, esa chava está bien chula, ¿no? Está muy bien. Gracias. ¿Tú cómo reaccionas ante ese tipo de comentarios? Mira, me ha pasado, sí, de que gente que me conoce o no me conoce me dice, o sea, oye, disculpa, pues estás muy fuerte y estás bonita y no has perdido tu físico, porque pues hay gente, hay chavas muy fuertes que pierden su físico en cuestión de la cara, ¿no? La voz y todo ese rollo. Yo siempre dije que cuando cambiara mi cara, yo ahí le iba a parar, o sea, sin saber, ¿verdad?, cómo era este proceso. Ya cuando vi que, pues, era tomando sustancias que, pues, ya de a tiro te cambian todo, pues dije, no, por ahí no es mi intención ni mi objetivo. Yo hasta ahí donde dé mi cuerpo, hasta ahí voy a parar. Aunque pueda dar más, ¿verdad? Pero en cuestión de mi físico, sí, siempre lo he cuidado mucho. Y te digo, me dicen mucho eso de que me veo muy fuerte y a la vez, pues, mi físico muy, muy bien cuidado. Y pues me gusta, me da gusto que lo reconozcan así de esa manera, me piden fotos o me piden algún consejo y pues para eso estoy, para dárselos, sí se siente bonito. Pues son los resultados de tu trabajo, ¿no, Tania? ¿Y perteneces a alguna asociación, alguna agrupación de este tipo de deporte? Mira, ahorita pues ya, dejé Matehuala, estaba ya con un equipo, con un patrocinio también de Monterrey, ahorita ya lo dejé, renuncié a eso, y pues me vine acá a Tamazunchale, y estoy trabajando en personalizadamente, o sea, de manera privada, con la gente que se me acerca para asesorías, para que les ayude a entrenar, pues estoy trabajando de esa manera ahorita, independiente se podría decir. En la segunda parte, después del corte, me gustaría que habláramos de ese tema, Tania, sobre pues el trabajo que pues viene para ti, ¿no? Ahora aquí en Tamazunchale. Pero antes de irnos al corte, quisiera preguntarte, ¿sigues algún atleta en específico, alguien que tú admires o...? Claro, claro que sí. Es Sandra Grajales, es la mejor fitness figura de todo México y ya está en Estados Unidos, ha logrado mucho. Ella es mi figura a seguir, mi wow, mi máximo. Muy bien, Tania. Pues amigos de Entre Mujeres, estamos platicando con Tania Ortiz. Ella es físico-culturista de aquí, de Tamazunchale, orgullosamente. Queremos hacer una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotras porque pues Tania tiene más información que darnos y seguramente a usted le va a interesar. Regresamos. En gira de trabajo por el municipio de Guadalcázar, el gobierno del estado entregó recursos por más de 3 millones de pesos provenientes del seguro catastrófico en beneficio de casi 800 productores y productoras de 33 comunidades de este municipio. Asimismo, respondiendo al compromiso del bienestar de las y los potosinos, se entregó la ampliación de los servicios de atención médica y hospitalaria de la Clínica de Salud de El Huizache y la rehabilitación de sus instalaciones, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Se instala la Caravana de la Salud. ¡Prosperemos juntos! Esto como parte de la Feria de Servicios del Gobierno del Estado, a la que asistieron familias de distintas colonias de la cabecera municipal del municipio de Guadalcázar. Finalmente, en la localidad de La Campana, se dio el arranque de las obras de construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable, proyecto hídrico que consta de una inversión de 2.2 millones de pesos.
Los diputados locales aprobaron una nueva ley de mejora regulatoria que incentivará la actividad económica y competitividad del Estado. Con la desregulación de trámites y procedimientos que representaban una gran carga financiera para empresarios y ciudadanos, San Luis Potosí está en condiciones de colocarse a la vanguardia en el país. 62ª legislatura, debatir para decidir. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Vive lo mejor de la danza contemporánea en el 39 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Este sábado 27 de julio a las 18 horas en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca de Ciudad Valles. Se presenta Iguana Blanca con la obra Los Viajes del Abuelo. Entrada libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Sé un profesional en la Huasteca Sur y detona su desarrollo. Estudia en el campus de la UASLP en Tamazunchale. Licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia. Un profesional que se caracterice por su sentido ético, proporcione servicios de calidad y contribuya al bienestar de la comunidad a través de actividades asistenciales, administrativas, educativas y de investigación. Ingeniería agroindustrial. Mejorando el proceso económico-social y darle un valor agregado a los productos agrícola, pecuario y forestal, coadyuvando su comercialización, generar empleos y mejorar la calidad de vida de los productores. Ingeniería mecánica eléctrica. Que desarrolle su capacidad para planear, organizar, controlar, diseñar, construir, instalar, operar y dar mantenimiento a los sistemas eléctricos y utilizar la energía eléctrica eficiente, económica y que procure la preservación del medio ambiente. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Generar valor económico en los negocios, el registro contable, la administración financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales con principios éticos de responsabilidad y honestidad. Haz tus trámites de ingreso en el Departamento de Admisiones del Campus. Visita su página www.uaslp.mx/admisiones o escribe al correo admisiones@uaslp.mx. La UASLP forma profesionistas para el mundo. El Honorable Ayuntamiento de Tamazunchale, a través del INAPAN Municipal,
hace una invitación a todas las personas que tengan 60 años cumplidos o más a que se acerquen a realizar el trámite de la tarjeta INAPAM con los siguientes requisitos: copia de credencial de lector vigente, CURP actualizada, así como dos fotografías tamaño infantil a color, estando a su servicio en Barrio del Carmen, entre calles Democracia y Porvenir, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. Con una inversión de 400 millones de pesos, la planta de tratamiento El Morro de Soledad de Graciano Sánchez otorgará servicio a 310 mil habitantes de la zona metropolitana para mejorar las condiciones de saneamiento y beneficiar a sistemas de riego de cultivo, destacó el gobernador del estado, quien supervisó las instalaciones del complejo, acompañado de la directora general de la Comisión Nacional del Agua, quien reconoció los esfuerzos del gobierno para atender el tema sanitario en las cuatro regiones de San Luis Potosí. El mandatario estatal indicó que con esta obra se alcanzará una cobertura del 95% de tratamiento de las aguas residuales que produce la zona conurbada, con lo que se fortalecen los sistemas sanitarios. Además, productores se beneficiarán con el riego de más de 1.000 hectáreas de cultivo y estará entre las más importantes del país. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con Tania Ortiz, físico-culturista de aquí de Tamazunchale. Y pues Tania, muchos anhelaban pues el que estuviera cerca para que pues precisamente pudieras darles este tipo de asesoría. Me gustaría que le platiques al público pues de qué forma estás tú pues ahora con estos nuevos planes y puedes pues apoyarles la idea que tengan de entrar en este mundo, ¿no? De lo que es, pues, si bien no el fisicoculturismo como tal, pues, la disciplina del ejercicio. Sí, mira, Liz, son dos cosas. Estoy dando en mi domicilio, en mi casa, que todos conocen, clases de cardio multifuncional. Es un cardio, pues, moderno. Con los años se ha ido, pues, cambiando y se ha ido actualizando. Es un cardio en el cual se trabaja todo el cuerpo, son diferentes ejercicios diario, desde, no creas que hacemos cardio y luego vamos al piso a hacer abdominales, no, se trabaja todo, el abdomen, la pierna, los brazos, los glúteos, en un solo lapso de 45 minutos. Yo creo hasta ahorita me voy a atrever a decir lo máximo para quemar grasa, porque se hacen ayunas y pues está un poquito muy pesado, pero les garantizo que en menos de un mes tienen resultados y siendo constantes. Ahorita tengo unas chicas ahí en la mañana, les ha gustado mucho, pienso abrir un grupo en la tarde-noche, ahorita estoy acomodándome con el horario, porque ustedes no me van a dejar mentir, no todo en la vida es gym, ir a cargar pesas y todo eso, ¿no? Entonces, me sigue todo tipo de público y pues yo a veces veo que el perfil no es para meterlos al gym a cargar pesas, es mejor a bajarles un poquito el porcentaje de grasa o también su objetivo es otro y pues no nada más es meterlos al gym, ¿no? Y pues me di a la tarea de meterme a dar estas clases, de hecho en Matehuala las daba también, ahorita ya me actualicé, son ejercicios más pesados, más modernos, se hace como que más feliz el trabajo, o sea, no es así como que tedioso ni pesado, ni que te cueste mucho. Entonces, se los aconsejo, se los garantizo de que bajan rapidísimo su porcentaje de grasa, y ese es uno, te decía. El otro es en el gym, me contactan por vía Facebook, o hay gente que me contacta por WhatsApp también. Ahí tienen mi número en el gym por si me quieren contactar para el servicio de asesoría personal. Y pues ya me dicen qué objetivo quieren trabajar y pues en base a eso nos vamos, ¿no? Muy bien.
Ahora, pues como tú dices, el ejercicio pues es una parte, ¿no? Pero también pues está la parte de lo que es la alimentación. Además de darles lo que es la rutina del ejercicio, también les das algún tipo de recomendación o ya va incluido lo que es su alimentación. Todo, Liz, todo, desde alimentación, suplementación, rutina, hasta alguno que otro consejo y secreto se los paso también, sin problema. Todo eso va incluido. Bien, pues ahorita vas empezando, Tania, pero tengo entendido que pues a corto plazo tú tienes los planes de tener pues un equipo multidisciplinario, ¿no? En donde pues una nutrióloga pues se haga cargo también de esta parte. Platícanos un poquito. Ah, sí, claro, qué bueno que lo mencionas. A grandes rasgos les platico, vamos a crear un grupo de 3 personas, 3 mujeres. Vamos a ofrecer planes integrales para, o sea, más completos. Es nutrióloga, yo de entrenadora y pues alguien que les va a ofrecer lo que son las cuestiones de aparatos. Ahorita, en la actualidad, ya, pues tú sabes, pasas los 30 años y a veces no nada más la dieta y el ejercicio, pues te dan resultados, ¿no? También los aparatos te ayudan de alguna manera. Todos lo hacen, las artistas, las que se dedican al fisiculturismo antes de competir, van y buscan ese trabajo de los aparatos. Entonces, si nos llega aquí a Tamazunchale, pues qué mejor, ¿no? Unirnos 3 personas que pueda ayudar más de cerca el problema que quieran trabajar de su cuerpo y pues más como que más completo, pues. Yo puedo ofrecerles dieta, pero si está una nutrióloga más especializada con el objetivo, pues nos ayuda más rápido tanto a mí como a la que se dedique a lo de los aparatos, ¿no? Entonces vamos a ofrecer esos planes. Yo creo en menos del mes se los vamos a dar a conocer. Ahorita de momento no puedo decir nombres, pero ya sabrán, por ahí va a salir la publicidad y les va a encantar, créanme, les va a encantar, porque lo que necesitan vamos a estar las 3 en un solo grupo. Cualquier duda, cualquier cosa, las 3 los vamos a ofrecer. Pues qué bueno, Tania, que hayas pensado en esto y que seas pues pues el centro de este tipo de proyecto, ¿no? Porque de alguna forma hace muchísima falta aquí en Tamazunchale. Sí, que, claro. Que si bien, pues también hay muchísima gente que de aquí de la región que pues gusta venir a Tamazunchale y pues sin duda el que haya este tipo de servicio pues le dará un plus a Tamazunchale como siempre lo ha tenido y sobre todo porque te vas a rodear, Tania, de especialistas, de gente pues con estudios que realmente es. Va a respaldar el trabajo que tú pues estás proponiendo, ¿no? Exactamente, sí es la intención. Ahora, Tania, este tipo de asesoría pues no solamente va enfocada a mujeres, ¿no? También hay hombres sí. Que pueden pues acudir. Sí, así es, mira, tenemos pensado hacer un grupo, alguna conferencia, podría ser alguna reunión e invitar a todo tipo de público y que se haga mixto. Porque los aparatos ya también los hombres los buscan. Siempre he dicho yo que si haces dieta, ejercicio y te gusta tu cuerpo y todo te resulta bien, pues no está de más ayudarte con ese tipo de cosas tan modernas que son una maravilla ya. Y los hombres pues también, ¿cómo no? Cuando hablas de aparatos, ¿a qué te refieres, Tania? Son los que te ayudan a, de alguna manera, remover la grasa, acelerar el proceso de quema calórica, puede ser estrías, celulitis, donde digas tú, aquí se me junta más la grasa, es lo que más se me dificulta bajar, ahí atacamos el problema. Para eso sirven, yo creo, los aparatos, mucho. Muy bien. Tania, sin duda regresar a Tamazunchale no es fácil porque, bueno, venir de... pues de una ciudad un poquito más grande, ¿no? Donde tienes otro tipo de servicios y demás. ¿Con qué dificultades te has encontrado aquí en Tamazunchale en el corto tiempo que ya llevas aquí? Ay, Liz, en mi vida había sacado la clara de un huevo. Siempre las compraba de bote, ya preparado todo, ¿no?
Y ahorita cuando llegué aquí fui a varias tiendas y que no había espárragos y que no había claras y que no había camote y que no había tilapia de una que compra especial. Dije, no, aquí me fui a lo natural y mira, ya sin problema. El primer día sí entré como que en pánico, pero yo ahorita ya me acostumbré y ya soy experta en sacar las claras del huevo. Pues sí, sin duda hay muchas áreas de oportunidad aquí en Tamazunchale y pues no dejamos de ser todavía un pueblo chico, ¿no? En donde nos hace falta pues muchísimos servicios. Pero bien, pues esta es parte de lo que es vivir en este pueblo. No, a mí me encanta. Y créeme que sí, es la costumbre, son 10 años que estuve fuera de aquí. Pero no, Liz, yo soy de aquí, aquí nací, aquí crecí, de aquí es mi gente, de aquí es mi familia. Me siento muy cobijada y el recibimiento que me dieron no me lo esperaba, fue extraordinario. De verdad estoy contenta, estoy feliz. Pues bienvenida de nuevo a casa, Tania. Muchas gracias. Sin duda muchísima gente te estima, te quiere y te lo hace saber pues de muchas formas, ¿no? Entonces eres siempre bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Lee, yo lo sé. Platícanos, ¿en dónde estarás entrenando? Que ya mucha gente pues también ya te ubica, ¿en qué gym podemos decir? Sí, voy a estar aquí en Boulevard, en la esquina del Boulevard, Boulevard 20 de Noviembre, ¿cómo se llama la calle? La que baja. La del Carmen. Ya ves que aquí nos ubicamos de que donde están los micros, en el Carmen, así nos ubicamos aquí. Voy a estar en el Iron Gym, ahí con mi compañero Edgar Rodríguez. Excelente persona, excelente amigo, hermano, ya lo adopté como hermano y su mamá me adoptó como hija. Ya lo siento como de mi familia, todos ellos, mis compañeros, los que entrenan ahí también. Muy buen ambiente, muy buena vibra, mucho respeto. A pesar de que hay confianza, siempre con respeto y pues eso me gusta mucho. Ahí me pueden encontrar y les digo, si no, contáctenme vía Facebook, Tania Ortiz, y pues con gusto yo leo el inbox y ya me pongo en contacto con ellos. Bien, pues hay gente que se anima y que dice, bueno, pues yo quiero ir a hacer ejercicio, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Qué les recomiendas? Pues pueden preguntar, ya sea a mí o a otra persona. Siempre es bueno preguntar porque, te voy a decir algo, tienen muchos mitos, muchas opiniones erróneas, que si un gordito va a hacer pesas, se les endurece la grasa. Eso es una mentira completamente grande, porque el trabajo que están haciendo se va a ver cuando disminuyan su porcentaje de grasa, pero lo que ellos van a ir a cargar y a hacer se refleja de alguna manera, el cuerpo lo agradece y el músculo crece, pero si traemos capa de grasa encima de eso, de ese trabajo muscular, pues nunca se va a notar. Es todo. Yo digo que si están, vuelvo a repetir, con porcentaje de grasa alto y quieren hacer pesas, es muy válido. También hay aparatos de cardio en el gym, pueden combinarlo de alguna manera, pero siempre tras ese objetivo, ¿no? Por eso les digo, a veces me buscan y me dicen, es que yo quiero bajar, el gym no es para ti, le digo, vámonos a hacer cardio. No, yo quiero aumentar, vámonos al gym, y así, o sea, así me baso yo en los objetivos de cada persona. Tania, ¿qué tan caro es dedicarse pues a esto del fisicoculturismo? Híjole, Liz. Pues si se van a dedicar al 100, sí es muy caro. Sí es muy caro, es renunciar a muchas cosas. De hecho, yo he visto hasta aquí, incluso en Tamazunchale, y me da gusto, que dejan de comprarse tenis de marca, ropa, no sé, los chavos, por irse a ir a comprar la proteína que tanto quieren, por irse a comprar, pues no sé, las straps que usamos para que no se nos resbalen las pesas, las barras. Cosas que ellos necesitan para alguien, renuncian aún a ciertas comodidades o lujos por dedicarse a comprar cosas que necesitan acá del gym, y eso me da mucho gusto porque quiere decir que pues ya saben de qué se trata y que este proceso es lento y caro, más la dieta. Bien, pues recomendaciones generales para quienes desean iniciar pues a lo mejor el ejercicio, empezar alguna rutina, bajar de peso. Mira, siempre hay gente que dice, el lunes empiezo a hacer ejercicio y tal vez puede fallar algo, suena la alarma, no se levantan,
algo falla, algo sale mal, y no van, y ya se sienten mal. El martes ya tampoco fueron, el miércoles tampoco, se les fue la semana, ¿no? Pero créanme que cuando logran levantarse y que ese despertador suene y dicen, aquí voy y aquí comienzo, la hormona de la felicidad, la endorfina que segregamos, se activa y te da un poder así como que de que lo puedes todo, que puedes con esto, que mañana vas a regresar, que el miércoles vas a seguir. Entonces ahí vas avanzando, vas avanzando. Yo digo que son las ganas que le pones. Te digo, pretextos siempre va a haber. A lo mejor se te puede atorar algo de que tenía escuela de la niña, tuve un compromiso con la familia. Yo lo entiendo porque pues yo lo viví. Y lo viví en un lugar donde no tenía familia y pues no tenía quien me ayudara con la niña y así me repartí el tiempo. Pero yo digo que mientras quieras, puedes, ya sean 3 días a la semana, 2, pero eso te lo va a agradecer mucho el cuerpo y te vas a sentir una satisfacción enorme, créanme. Cuando partes de ahí, ya no paras. Tania, el hacer este tipo de deporte, ¿cómo te ha ayudado a ti en potenciar lo que es tu confianza en ti misma como persona, como mujer? Híjole, Liz, pues como dices tú, siempre bien plantada, sin perder el piso, pero sí te crea una seguridad, mucha seguridad este deporte. Te pueden decir mil cosas, ya te pasaste, ya se te ven los brazos muy, muy gruesos, ya te ves muy fuerte, ya párale ahí. Te pueden decir muchísimas cosas, pero yo siempre sonrío y les digo, sí, gracias. Pero la seguridad que yo siento hacia mí de lo que yo he logrado, pues año con año en esto, es muy, muy grande, es extraordinaria esa seguridad. Ahora, ¿cómo manejas esos comentarios que seguramente pues por alguna vía te llegan, ¿no? De que algún comentario que, ay, ya se pasó, como dices, ¿no? Y ya no parece mujer. O ya se le hizo obsesión. Ah, sí, todos los días. Tan fácil como la foto que puse del antes y el después. Y siempre les digo esto, hasta sueno muy, muy repetitiva. Si quisiera ser una Barbie, si quisiera ser una modelo, ya no fuera. Desde hace mucho lo hubiera hecho. Pero esto no. Mi objetivo es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y siempre fue así, tener este cuerpo. Y pues lo logré. Y créeme que, pues sí se los voy a confesar, en un principio, como que sí me intimidaban los comentarios. Y decía, a lo mejor tienen razón, no es para mí, no me veo bien. Pero ya conforme vas avanzando, vas ganando premios, vas compitiendo y dices, no, pues gané por algo, ¿no? No creo que porque parecía hombre, te das cuenta que valió la pena tanto esfuerzo. Ahora, este esfuerzo pues implica pues restarle tiempo, como tú has dicho, a tu familia, ¿no? A tu niña, que es tu prioridad en tu vida. Entonces, pues es algo que te hace valorar más, ¿no? El trabajo que tú misma has hecho y que pues te ha llevado hasta donde estás ahorita, ¿no? Fíjate que sí, a veces sí es un poquito deprimente que por estar trabajando en el gimnasio, no, nunca por entrenar, por estar trabajando, atendiendo gente, me perdía de cosas de mi hija de la escuela. Sí, como que sí me agüitaba un poco, ¿sabes? Pero, pues bueno, ya ella también, aquí está conmigo ahorita, ella lo va entendiendo. Ven. Pasa, Samantha. Se las voy a presentar. Y siempre me ha acompañado a todos lados. Saluda a la cámara. Siempre me ha acompañado a todos lados. Le gusta esto del gym. Siempre se siente muy orgullosa de a lo que me dedico yo. Y pues sí, no te digo, en un principio era difícil, pero ya después ella lo fue entendiendo. Me fue apoyando mucho. Pues hemos visto también a Samantha muy, muy, muy de cerca de ti, Tania. Sí. Y Samantha, me gustaría que nos digas qué sientes al ver a tu mami pues entrenar, cuando ha ido a verte a tus festivales. Bien. ¿Qué te dicen en la escuela? ¿Qué te han dicho de tu mami en la escuela? Está muy fuerte. Ay, muy fuerte, muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Tiene los brazos bien fuertes? Sí.
¿Y estás contenta de estar aquí con tus abuelitos? Sí. ¿Te gusta estar en Tamazunchale? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Todo. Dile las tostadas con cecina de Cata. Diario se come una cena de tostadas. Pues qué hermoso que estés aquí, Tania, con sí, tu nena, muchas gracias. Disfrutándola. Y pues sin duda la familia siempre será la prioridad de nuestras vidas y totalmente. El motor de nuestro vivir, ¿verdad? Sí, así es. Yo te digo, con mi familia, como le decía ese día a mi amigo Delfino, siempre he tenido una unión muy grande. Nunca ha pasado, yo creo, 2-3 días sin saber ni de mis padres ni de mis hermanos. Jamás, siempre unidos, en las buenas y en las malas. Y pues ahorita pues con más razón estoy tan, tan tranquila y tan contenta de estar cobijada por ellos, como no tienes idea. O sea, y mi hija pues ni se diga. Pues sin duda el apoyo de los padres en esta parte es muy importante, ¿no, Tania? El hecho de sentir, como tú dices, el respaldo, el cobijo de ellos, pues es muy importante porque pues esto requiere disciplina y mucho, pues mucha dedicación, ¿no? Esfuerzo. Sí, claro. Fíjate que en un principio como que decían, ay, esta chiflada nomás se la pasa en el gym. Pero cuando se dieron cuenta que esto ya era mi vida, mi pasión y dependía de esto, no, hombre, o sea, una lindura mi papá. Regalándome suplementos, diciéndome, mira, te compré esto, mi mamá ya está tu pollo, tu arroz en agua, que no sabía nada, y en todo apoyándome siempre ellos, Miki, pues también, y mi hermana, siempre presumiéndome allá, en donde vive. ¿Y los de Matehuala? ¿Mande? ¿Los de Matehuala? No, hombre, los de Matehuala también. Saludos a mi tío Héctor allá en Matehuala, saludos. Pues bien, Tania, ha sido un gustazo tenerte de nuevo aquí en Entre Mujeres. ¿Algo que desees agregar? Sí, quiero felicitar a mi sobrino Diego, hijo de mi mejor amiga Sara, que está cumpliendo 3 años. Ahorita no están aquí, andan en León, Guanajuato, pero quiero felicitar a Diego que cumple 3 años. Les mando un beso a Sarita también. Ay, tú también. Y muchísimas gracias por la invitación, Liz. Estoy muy contenta de estar aquí, profe. Anita, contenta, feliz. Cuando quieran venir a que venga a darles consejos o algo que la gente quiera saber sobre el fisiculturismo, con todo gusto. Yo vengo sin problema. Pues gracias, Tania. Sabemos que vienen muchas cosas mejores para ti y buenas aquí para Tamazunchale a través de pues del trabajo que tú vas a estar realizando en equipo con estas dos profesionistas también, que pues cuando ya tengas bien el equipo armado, pues aquí te esperamos para vamos que, a venir, claro que para sí para que nos compartas a darles la primicia. Información con todo gusto, Liz, muchísimas gracias. Samantha, despídete de tus abuelitos allá. Salúdalos a tus abuelitos. Bien, pues saludos a toda la familia allá que nos están viendo en el barrio del Carmen de acá, la familia de Tania, la familia Ortiz. Y pues gracias a usted que nos da la oportunidad de llegar todos los martes a su hogar. Le invitamos a que se quede con la programación de Tamas Visión y nos vemos en el próximo programa.